en vivo desde Miami para el mundo y por supuesto desde mi corazón al suyo, esto es Acapela con Pere. Muy buenas noches y feliz domingo. Sean bienvenidos a la premier de este nuevo espacio que recién comienza hoy. Es un lujo inmenso contar con el apoyo y el cariño de todos los que ya comienzan a conectarse y esperamos que día tras día sigan sumándose a nuestra aventura así, a capela, natural, espontáneo, suave, fresco y bajito de sal. A capela. Gracias por ser parte de la magia que desde este preciso instante nos envolverá a ustedes y a mí en historias musicales y vivencias de la vida misma. Recuerden, por favor, suscribirse a mi canal de YouTube, arroba Ana María Pereira, para que no se pierdan este programa que cada domingo será transmitido con muchísimo amor para el deleite de toda la familia. Igualmente, no olviden suscribirse y accesar a todas mis redes sociales que ahora aparecen en pantalla, pues en ellas va usted a encontrar información acerca de mis próximas presentaciones, así como también podrán disfrutar de mis videos y material artístico en general. Por favor, presione el botón de me gusta, manténgase en sintonía con nosotros y por supuesto, si le parece bien, regálenos sus comentarios. Queda usted entonces formalmente invitado a nuestro rinconcito a capela con la Pereira. Bien, y ahora que entramos en confianza, vamos a conversar un ratito a capela sobre lo acontecido en la noche del pasado sábado 6 de abril. El tema del momento, la gran final de la hora Carahola. Una noche mágica, repleta de sorpresas, en la que fuimos testigos de la buena música, pero sobre todo de un despliegue de talento increíble, mostrado por todos y cada uno de los cantantes finalistas, quienes con sus presentaciones nos hicieron vibrar de la emoción. Los miembros del jurado no nos quedamos atrás. Y hasta una canción cantamos. Veamos. Puedo jurar por mi hermano que le cuesta tanto irte, que no se escucha ni a él. Y es más, te lo juro por las flores que anidan en mi jardín. Mi marido no durmió ni un rato. Toda la noche se la pasó. ¿Saben qué? Corriendo detrás de un gato. So let's dance, let's dance, let's dance, let's dance, let's dance. Déjame en la mente ganas de volver. Realmente fue una hermosa experiencia vivida y hoy en Acapela agradecemos de todo corazón a su creador y protagonista nuestro, Alex Otaola, quien acompañado por un excelente y eficaz equipo de producción, conjuntamente con los colegas miembros del jurado y diversos auspiciadores del evento, supo magistralmente agasajarnos, obsequiándonos a los presentes y a la teleaudiencia una cuarta edición simplemente de lujo. Una noche en la cual se demostró una vez más el éxito rotundo de este proyecto. Gracias infinitas, Alex y equipo. Y como tú bien dices, contigo hay que joderse. Oye, no hay vida. Este año no hay vida.
Este año, quien la corta, se la lleva entera. Señoras y señores, el premio del jurado es... ¡Paco! Amigos, y la noche se vistió de gala con el gran ganador, Francisco González. ¡Paco! Quien no solo se ganó el premio del jurado, sino que además obtuvo el premio de la popularidad con la masiva votación de un público que desde el comienzo de la competencia apostó por él. Desde Acapela, le deseamos a Paco todo el éxito del mundo en esta difícil carrera que recién comienza para él y que de seguro sabrá llevar dignamente para continuar deleitándonos con ese torrente de voz y calidad artística que posee. En el mes de octubre de este año, y con el favor de Dios, se llevarán a cabo nuevas audiciones e iremos en la búsqueda de jóvenes talentos para otra edición estelar de la competencia más esperada por todos, La Hora Caraola. Sigue en sintonía y quédate escuchando la música que te gusta. ¡Ay, amigos! ¿Ustedes saben lo que es tener que esperar hasta el año que viene para escoger talento? ¡Ay, no! ¿Qué va? Yo realmente me quedé con ganas de seguir evaluando cantantes. Así que se me ocurrió algo. Crear un segmento que se llame Muéstrame tu voz. Les diré cómo va a funcionar. Ustedes van a llamar al número que aparece en pantalla y van a cantar un pedacito de canción para mí. Algo que les guste, lo que sea. Escogeremos tres llamadas y tres personas cantarán. Entonces yo escogeré entre esas tres personas aquel que a mi entender lo haya hecho mejor. Ese ganador entonces recibirá un obsequio de parte de nuestros auspiciadores. A propósito, fíjense, para las compañías o negocios particulares que deseen anunciarse con nosotros y ser parte de la familia Acapela, pueden simplemente tramitarlo a través de admarket.tv/acapela con la perera y sea parte de esta aventura. Les agradecemos desde ya y esperamos prontamente poder anunciar y promocionar su empresa desde nuestro rinconcito aquí en Gables. Ya saben, admarket.tv/acapela con la perera. Vamos juntos al estudio. Muéstrame tu voz, show me your voice, na na na, muéstrame tu voz. Este segmento nos llega gracias a la cortesía de nuestros amigos de Belle Fleur, la florería que por más de 20 años en el mercado de las flores y decoraciones nos brinda un servicio exquisito y de excelencia. Llámalos al 305-444-0883 o visítalos en su tienda localizada en el 333 Alcázar Avenue, aquí en la ciudad de Coral Gables. Arreglos finos, de alta calidad, para todo tipo de celebración y confeccionados exclusivamente de acuerdo a tus exigencias. Llega allí y busca a Mario Fernández y dile que vienes de parte de la perera. Belle Fleur, only the best for you. Y ya llegué al estudio. ¡Ay, Dios mío! ¿Y esto qué cosa es? Uno se mueve con un cable de un lugar hasta el estudio y pasan estas cosas. Les decía que, bueno, gracias a nuestro Belle Fleur, todo el que llame esta tarde va a ganarse un arreglo de $250. O sea, una cortesía, un certificado de $250 en flores. Aproveche para las madres, etcétera. Ay, pero estos problemas en el estudio, si yo voy a hacer así cuando la gente empieza a cantar. La gente está llamando como los locos. Están llamando. Es lo que pasa, están reventando la centralita. 786
4907022. Vamos a llamar para que canten un pedacito de canción, así como les dije, y se ganen este premio cortesía de mi amigo Mario Fernández aquí en Coral Gables. Aproveche para las madres. Ay, papi, ¿por qué en lo que las personas no llaman, tú no me pones aquí al chat? ¡Ay! Tengo el teléfono. Son las llamadas. Son las llamadas. Yo creo que vamos a tener que hacerlo, por FaceTime o algo, porque lo que pasa es que cuando llaman está haciendo interferencia. Eso pasa en las mejores familias, mi gente. Muchísimas gracias por estar conectados esta noche aquí en Acapela. Estuve un ratito, pero como les dije, dejé el teléfono porque cuando uno no es próspero todavía, uno tiene que usar el teléfono como cámara. Entonces estoy utilizando mi propio teléfono como cámara y no puedo chatear con ustedes. Después de aquí nos vamos todos para Abanico Cubano. Así que la gente de Barbarita y Ken and Barbie, para allá vamos después de Acapela. A los que estuve saludando, por ahí está mi Pito Pitorro 2300. Todavía no he visto aquí en el monitor quién está ahora nuevo. María Elizabeth Díaz, Janiel Cordoví, Ángelo Calzadilla, Angelito, Carlota Pelotas, mi ahijado Singalito 25, su primo Mónaco 62, así voy recordando. Mi prima Ari. Mira. Kiara. ¡Ay! Llegó mi Kiarísima Piqui Piqui. Mira, menos mal. Ando buscando los espejuelos hace rato. Y el abanico para verme perra. Pero no los encuentro. O sea, Kenia, la Ferté, mi vida. Vamos a verte, abanico. No quiero tomar mucho tiempo si hacemos la competencia de canto. Para que llamen y se ganen el premio porque queremos estar en abanico a tiempo. Ismari García, mi corazón. Te quiero mucho. ¿Quién más estaba así? En Fueguera, Miami. Toda la gente maravillosa que me acompaña esta tarde, caballero. Si me olvido de alguno, no estoy viendo en el chat. No veo el chat correr, ¿sabe? Hoy es nuestro primer programa y esto es, la verdad, de novatos. Pero ustedes me van a ir ayudando a mejorar. Quiero sugerencias, quiero comentarios. Denme chucho. Saludos a Cosa Pelúa con Jenei Jenei, que también las sigo y veo sus directas. ¡Rojito! ¡Mi red! Saludos a La Roja y a Rojitín. Gracias por estar aquí. Dice Jenei que él es alias Lagartijo. Rojito. A ver, ¿quién más está? Yolanda Álvarez. Yola, te amo también, mi vida. Bueno, no ha llamado nadie. Porque es que no me quiero pasar mucho rato porque tenemos que ir a ver abanico. A ver, ¿quién más estaba conectado esta tarde sin Calindo? Dice, ¿qué es eso? Y esa chusma, Hería, no, salúdame bien. Emily Izquierdo, la mía, estás presente. Me trajiste croqueta de foca. Estoy loca porque vengas a Miami para compartir. Bueno, gracias chicos de todo corazón por estar aquí. Papi, ¿qué vas a hacer con las llamadas por fin? Bueno, yo estoy viendo la llamada. Lo que sucede es que hay un problema con la conexión de la llamada cuando las personas están llamando. Entonces no puedo comunicar. Bueno, es que imagínate, Alex tiene a Luis, tiene a Sandy, tiene a Leo, tiene a todos los borrachos. Y aquí nada más estamos papi y yo, que somos novatos en eso. Pero realmente con muchísimo amor para todos ustedes. Así que yo pienso que vamos a tener que dejar el segmento para el próximo domingo. Mira, estoy poniendo ahora el chat aquí en la pantalla. Eso, por lo menos, y yo no puedo escribir, ya sabes. Y no olvides que tengo una sorpresa. Después de este segmento, tengo una sorpresa. No olvides ponerme la computadora allí. Ay, mira que llevo rato buscando los espejuelos. Carlota Perota dice, me erizo. Moni, carnalita preciosa. Dania Bañadares, mi tía ñaña que está por ahí. Emily Izquierdo, la mía. Cienfueguera, Miami, C27. Jennifer Rodríguez, te buscan. Pito, te buscan. Saludos a Jennifer Rodríguez. Magali Guerra. Ay, caballero, estoy... Vaya, estas pestañas de Walgreens, ustedes saben que son de bajo costo y yo casi no veo con ellas y a veces me las pego yo sola y queda uno así. Kiara siempre me da chucho con eso. Carlota Pelotas, ya bueno, lo mismo. Emily Izquierdo, ¿me escuchaste? Dice Pito, te llamé. Y a Kiara, ¿ya tienes hambre? Bueno, ahorita papi nos va a hacer creo que una cosita por la cocina
Él está ahora en los controles, pero bueno. Tú le dices a la gente que lo que vamos a hacer es que para los próximos programas voy a crear una forma en la que ellos se puedan inscribir, ponen su email y entonces ellos pueden cantar directamente por FaceTime. Exacto. Porque lo que sucede es que cuando suena el teléfono hace toda una serie de interferencias y no se logra escuchar la llamada. Entonces ya tuve que colgar cuatro llamadas que entraron. Bueno, escucharon a mi menor, ¿verdad? Hoy la mayor está sin espejuelo, sin abanico. El abanico rojo, deja ver por dónde anda. Ya saben, el próximo programa, entonces, desafortunadamente, hoy no vamos a poder tener el Muéstrame tu voz. Yo estaba loca porque ustedes me mostraran sus voces para que se ganen. Oye, ¿cómo está aquello? Y después la gente me decía, ¿cómo sigue papi del catarro? Papi, candela. Hemos estado estos días con esta gripe. Pero bueno, les decía que el domingo que viene vamos a hacer el segmento. Entonces, desafortunadamente, hoy, como es nuestro primer día y tal, es la premier, pues no tenemos muchas condiciones todavía preparadas para eso. Lo siento mucho, me quedé con ganas. No puedo esperar hasta el próximo año a ver a Alex para escoger voces. Así que el próximo domingo 21, con el favor de Dios y con la amabilidad de ustedes, los tendremos por aquí conectándose para que me muestren sus voces. Se preparen bien y me canten, pero yo soy la que me tengo que preparar. Porque el día 27, sábado 27 de abril, estaremos por Alfaro, en la Pequeña Habana. El número para reservas 305-643-2151. Allí los espero con todo mi amor y con el mismo gusto de siempre. Alfaros, en la calle 8 y la 16 avenida. Todo el que se pueda dar un saltito por allí, pues será bienvenido. Creo que Hani, Janiet y Ángel van para allá, así que los voy a esperar. Milena, no sé si pueda pasar. Dania Peraza, mi amor, si estás por ahí, te mando un beso. Que no sé si has entrado, pero me dijiste que ibas a entrar. En fin, a todos los que no he saludado esta tarde, tienen todo mi corazón. Y sigan en sintonía con este a capela que va con todo mi amor para ustedes. Espero les guste. Sigue en sintonía y quédate escuchando la música que te gusta. Bueno, mis queridos amigos, hoy en a capela es un lujo inmenso contar con la presencia de una de las voces más lindas que nos ha regalado la Hora Caraola. Y estoy hablando específicamente del señor Eddie López. Hola, hola, ¿cómo están todos? Gracias. Y es mi vida ahí, la gente pendiente, ¿no? Yo quise traer a Eddie López esta tarde-noche porque realmente me quedé con un sabor. Yo te di siempre por ganador. Inclusive le dije a Alex, los tres últimos finalistas van a ser Paco, Eddie y Suri. Y no me equivoqué. Pero bueno, tu voz es extraordinaria. Y es muy, muy lindo tenerte aquí esta tarde para conversar un ratico. ¿Quién es Eddie López? ¿Es un chico tímido? ¿Es un chico abierto? Bueno, Eddie López, realmente mi nombre no es Eddie López. Eddie López. Eduardo López. Pero todos mis amigos aquí me llaman Eddie. Pero Eddie López es una persona un poco tímida, sí, porque no estoy muy acostumbrado a estar enfrente de cámara. Exacto. Pero sí, soy un poco tímido, pero ya cuando me conoces, ya me abro. Fíjate que en la competencia todos decían, el muchachito escondidito del pelo que se esconde tras el cerquillo, pero qué clase de voz. Gracias. Eddie López, bendecida por Dios. Gracias. Entonces yo llamaría a Eddie, que es como un underdog, como se dicen en el argot del anglo. El underdog es uno calladito, que nos rompe un plato, pero cuando abre aquella voz y no nos equivocamos con ese timbre tan bonito tuyo del sur americano, de Alabama, que recuerda a Steve Perry, a Michael McDonald, a Michael Bolton, y por ese estilo te ubicamos a ti. ¿Hay músicos en la familia de Eddie? Sí. Mi mamá, ella canta. En Cuba ella cantaba mucho en iglesia. Yo cantaba con ella.
Pero sí, mi mamá. Ah, mira, entonces la vena de la musicalidad viene por la parte materna. Sí. Y bueno, Eddie, ¿cómo llegaste a la hora caraola? Bueno, al principio yo no quería participar. Yo no quería participar en la hora caraola porque no me gustan los concursos. No me gusta competir. Eso me pone muy nervioso a mí. y no estoy acostumbrado a ese tipo de atmósfera. Ya. Pero sí me gusta mucho cantar, obvio. Y un miembro de mi familia me dijo que... me habló sobre el concurso, que yo no sabía nada hace un año atrás. Pero me dijo, este año tienes que participar en la hora caraola. Y yo dije, ay, Dios mío. Pero ha sido un gustazo tenerte y la audiencia. Gracias. Le encantó tu voz. Había muchísima gente que decía, no, Eddie es a winner, porque todo el mundo daba a Paco por ganador. Sí. Pero a veces, mira, es lo que pasa. En American Idol, por ejemplo, en algunas ediciones, no ganó. El primer lugar se conoció, pero no fue una cosa tan grande como el tercero, que fue Jennifer Hudson, que es la que hizo carrera. O lo mismo pasó en Operación Triunfo en las primeras ediciones, que la ganadora fue Rosa y el que hizo realmente carrera fue David Bisbal, que fue el tercer lugar. Así que yo espero que Eddie, cuando continúe en la música, va a surgir más fuerte que nunca. Claro que sí. Porque claro, yo te visualizo así. No ganaste, pero te gozaste la participación. ¿Lo viviste, sí o no? Sí, sí. ¿Te gustó estar? Yo estuve ahí muy emocionado, muy muy feliz de lo que me estaba pasando en ese momento, porque nunca había estado en un escenario así de esa manera y enfrente de tantas personas. Y entonces yo teniendo que darlo todo de mí ahí y romperme en el stage, en el escenario, fue algo nuevo para mí y estuve muy feliz y muy agradecido con todo. Siempre hubo su rispirrapa, como dicen por ahí, sí. Su competencia, ¿no? Háblame un poquito, ¿estuvo tenso algún momento entre la competencia y los concursantes? Por lo menos de mi parte no, yo no tuve ninguna tensión con nadie. Siempre hay cosas así. Claro, quieren todos ganar el premio grande. Claro, claro, porque sería bueno ganar el premio grande, no te voy a mentir. pero estoy muy feliz de cómo todo salió. Yo, sinceramente, me siento ganador. Eso. Aunque no hubiera ganado el premio, pero me siento ganador. Para mí, you are my winner. Tú eres ganador. Thank you. Y además, a ver, ¿qué planes tiene Eddie López de continuar en esta carrera? Bueno, yo quisiera seguir mi carrera, quiero seguir cantando. Yo he arriesgado muchas cosas, yo he arriesgado todo para estar en esta competencia, casi todo, para seguir cantando. He tenido que cancelar muchas cosas en mi vida para poder seguir cantando y bueno, eso lo voy a seguir haciendo, aunque me cueste. Mi papá siempre me ha ayudado a... Me ha decidido que hay que tomar... Me ha dicho, perdón, acuérdate que mi español... Sí, el español de Eddie es español, al revés, un Tommy se puede a Mary's the Girl, pero al revés. Exacto, mi papá siempre me ha dicho que hay que arriesgarse para cumplirlo. Eso. Así que yo estoy tomando riesgos y bueno, aquí estoy. Y eres muy jovencito, todo lleva un sacrificio. Así mismo. Y esta carrera no es del que llegue primero, sino el que se esfuerza y viene despacito, así como tú. Aplastante. Hay muchos seguidores que han comenzado a entrar a tus redes. Sí. ¿Qué te parece? ¿Has tenido buena aceptación, Eddie? Yo, la verdad, yo no ni pensaba que me iban a seguir absolutamente nadie, pero después de la hora caraola, ese día empezaron a... tuve como 600 votos de personas y... Yo me quedé como que, ¿qué? Bueno, por aquí, por Acapela, puedes dar las redes tuyas, puedes mencionarlas. Sí. ¿Dónde te podemos encontrar? Me pueden encontrar en mi Instagram, me pueden encontrar como _Eddie López, _. Así mismo. Ya saben, _Eddie López, _Eddie López. Yes. Esa es tu red. Yes. No TikTok, no Facebook. ¿Tú prefieres Instagram? Prefiero Instagram, pero sí tengo mi Facebook, tengo TikTok.
pero ahora mismo no me recuerdo cuál es mi TikTok. Ya, también para contrataciones, los empresarios, las personas que deseen contratar a Eddie López para sus fiestas, para su entretenimiento, pueden accesar a guión bajo Eddie López y contactar a Eddie por ahí. Gracias. Y yo les digo que no se van a arrepentir porque realmente es un gran talento. Oye, ¿y por qué no cantamos tú y yo algo? Okay. Para mí será un honor cantar junto a ti. Siempre, yo de siempre, hecho sí he querido hacerlo siempre. Pero claro, mi inglés no es tan bueno como el tuyo. El no mío importa. Es de Tommy is a boy and Mary is a girl. Como los libros de texto de la primaria. Bueno, pues vamos allá. ¿Qué te parece Beauty and the Beast? Ok. Let's do it. It can be merely even friends that somebody bends unexpectedly, just a little change, small to say. Magnitud, desarrollo musical y gran poder de la comunicación. Ana María Pereira. Canciones a la carta. Hemos titulado así a este segmento porque en él estaré complaciendo peticiones de canciones favoritas que ustedes deseen escuchar. Pero como hoy es nuestro primer programa, haremos una pequeña excepción y les cantaré dos temas que han sido seleccionados por mí.
esperando, por supuesto, sea del agrado de todos ustedes. Ya el próximo domingo habrán escogido entonces ustedes, y para que el relajito sea con orden, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En el transcurso de esta semana que comienza mañana, deberán accesar a mis redes sociales, o sea, a este canal de YouTube, donde les aparecerá una encuesta con una lista de canciones, así como si ustedes fueran a ordenar en el menú de un restaurante. Usted va a dar clic para marcar la canción que más le guste dentro de esa lista. Y luego, al final de la semana, las tres canciones más votadas por el público serán las que cantaré para ustedes en el show del domingo. Oh, recuerde, yeah, que también usted personalmente podrá sugerir canciones escribiendo en la casilla de comentarios de este show por este canal de YouTube. Para yo valorarlas y luego gustosamente las incluiremos en las listas de encuestas que irán apareciendo semana tras semana en esta red. Tenga por favor en cuenta que no me sé todas las canciones del mundo, pero créame que las que conozca y domine las interpretaré con todo mi amor para ustedes. Así que despreocúpese, que siempre, siempre, siempre trataremos de complacerles tanto como sea posible. Vamos allá. Voy a hacer dos canciones. ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida. Alguien que me cuente sobre tus días. Anocheció y necesito saber. ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida. Motivo de una paz que ya se olvida. No sé si gusto más de mí o más de ti. Thank you.
sé lo que hacer. A veces me desahogo, me desespero porque tú eres el grave problema que yo no sé resolver y acabo siempre en tus brazos. Sigue en sintonía y quédate escuchando la música que te gusta. Y hablando de canciones, ¿nunca han sentido curiosidad por saber quién o quiénes están detrás de una canción? ¿O tal vez quiera usted conocer las particularidades acerca de la misma? Descifremos, pues, los misterios detrás de la canción. ¿Quién la cantó? ¿Quién la escribió? Vamos detrás de la canción. Hoy, nuestro segmento Detrás de la canción va dedicado a uno de los más grandes exponentes de la música popular cubana, el maestro Ignacio Piñeiro. Veamos qué sorpresa nos depara al conocer las curiosidades que se esconden en la letra de una canción. Ignacio Piñeiro Martínez, La Habana, 21 de mayo de 1888 y fallece en La Habana, 12 de marzo de 1969. Fue un músico contrabajista, compositor y arreglista cubano, fundador de la Orquesta Septeto Nacional, y está considerado como uno de los más importantes exponentes del son cubano y sus variantes. Ignacio Piñeiro logró captar, desarrollar y expresar la riqueza plena del son, las modificaciones estructurales del género, su cadencia y su ritmo. El empleo de melodías y letras depuradas por este creador e interpretadas por el Septeto Nacional hacen posible afirmar que la obra de este singular artista se convirtió en un modelo clásico del son y a su vez marcó los pasos para el ulterior desarrollo de dicho género. Aún hoy en los populares barrios sabaneros se escuchan las rumbas y sones, y aunque se dice que la rumba no es como ayer, no hay rumba que se haga y se respete en Cuba que no lleve una frase, un coro o una improvisación, reconocida o no, del más universal de los músicos cubanos, don Ignacio Piñeiro Martínez. En su extensa obra se destacan canciones como Suavecito, Mayella, No juegues con los santos, pero hoy, en nuestro segmento Detrás de la canción, descubriremos la historia de una de sus más famosas composiciones titulada Échale salsita. Era la época en que se construía la carretera central, importante vía de comunicación para el desarrollo de la isla en aquellos años. Los pueblos y ciudades por los que pasaba la carretera se veían beneficiados no solo para el transporte de sus productos, sino por el paso de los viajeros. Uno de esos pueblos fue Catalina de Güines, actual provincia de Mayabeque, situada muy cerca de la capital habanera. En Catalina vivía y trabajaba Guillermo Armenteros, un negro liberto quien vestía con impecable ropa blanca y a quien cariñosamente apodaban el Congo. Él se ganaba la vida en un modesto puesto donde servía los más variados fiambres, siendo la butifarra el manjar que hiciera famoso a este pintoresco personaje. Muchos noctámbulos, después de disfrutar de una fiesta y quizás para reponerse de algunos tragos de más, viajaban hasta Catalina para rematar una madrugada de juerga con buena música criolla en el puestecito del Congo. Y es precisamente a este Congo al que se refirió Piñeiro cuando cantó en su son: En Catalina me encontré lo no pensado,
la voz de aquel que pregonaba así: échale salsita. Esta última frase fue la que luego se convirtió en ese sabroso estribillo que al día de hoy cantamos. Transcurría el año 1933 cuando en Catalina de Güines, don Ignacio Piñeiro recién concluía una de sus presentaciones musicales en el salón de baile conocido como El Cañón, famoso por los vendedores de comida ambulantes, quienes aprovechaban los eventos para vender sus productos a las afueras del recinto. A Ignacio, en aquella noche, le llamó mucho la atención la voz del hombre que pregonaba la venta de las butifarras. Se trataba de Guillermo Armenteros, el Congo, quien, como muestra de cariño, decidió regalar al músico un plato de su codiciado producto, sus butifarras famosas, no sin antes advertirle que para comerlas les echara salsita. Piñeiro, agradecido por el obsequio, le pidió al Congo que en determinado día y hora sintonizara la emisora en la que él presentaría un programa radial, ya que en dicho programa habría un regalo dedicado especialmente para el Congo. Llegó el día tan esperado y las gloriosas notas se escucharon y decían: el regalo, amigos, fue nada más y nada menos que la canción Échale Salsita, que ahora están escuchando, pieza musical icónica de nuestra Cuba y compuesta por el célebre Ignacio Piñeiro y Martínez, a quien hoy hemos con mucho amor descubierto detrás de la canción. Y después de ese material tan rico que hemos preparado, con ese échale salsita y las butifarras del Congo, no sé usted, pero a mí me ha entrado un hambre. ¿Saben qué? Pienso que ya es hora de darnos un saltito por nuestra cocina. ¿Qué tal si juntos preparamos algo rápido y sabroso? Voy a llamar a papi para que me acompañe. No serán las butifarras del Congo, fíjese, pero le propongo hacer unas cubanísimas y ricas frituras de malanga, estilo Doña Marta, la abuelita de papi, que me encantan. Será una receta sencilla y fácil de hacer por usted mismo en la casa. Por favor, acompáñenos a nuestro segmento La Lemusina, porque es la cocina de papi, que es de apellido Lemus, La Lemusina. Ahí se los dejo. La Lemusina, oh, oh, oh. La Lemusina. Ya papi está en la cocina. ¡Wow! Veo malanga. Ya les prometí frituras de malanga. Veo perejil, ajito. Él tiene todo listo aquí. Esta es la lemusina, huevo. Ay, también tienen mis espejuelos, que hace una hora que los estoy buscando. Ay, y el abanico. Tú sabes que está ahora en el climaterio y aquí en la cocina hace un calor. Pero bueno, yo voy a ayudar a papi a hacer estas frituras. Mami, mira a ver si tú encuentras el mortero. ¿El mortero? Ay, ¿dónde yo lo puse? O sea, que aquí tengo un reguero. No, mijo. Yo no sé dónde lo metí, la verdad. Entonces voy a... los miopes tenemos que para ver... Yo lo corto más fácil así, ¿ves? Porque esa cosa así tan grande. Entonces yo voy pelando la malanga. Hay un pelador, pero igual no lo encuentro tampoco. Entonces,
voy a ir pelando, pero recuerda que voy a ayudarte un momentico, pero tengo una deuda con los muchachos. Si quieres adivinar el truco de la cocina, el toque del buen sabor lo pone la Lemusina. Dale sabrosura, métele sazón, un tin de pimienta y échale limón. Si quieres adivinar el truco de la cocina, el toque del buen sabor lo pone. Y en lo que papi termina de cocinar las frituras, vamos nosotros a aprovechar este intervalo de tiempo que nos queda de espera. Y ya que ustedes me han pedido varias veces incluir en el programa algunos tips y técnicas vocales, entonces permítanme transformarme en mi personaje de coach vocal. Si les gusta cantar en las fiestas familiares, en karaoke, o quizá uno de sus anhelos sea dedicarse a cantar profesionalmente, pero por alguna razón no cuenta con los recursos ni el dinerito para costear las sesiones privadas con un coach vocal porque le parece muy caro o simplemente no dispone usted de mucho tiempo libre, no se preocupe. Aquí en Acapela ayudaremos a dar sus primeros pasos en el terreno del canto. Por favor, venga conmigo, acompáñeme rapidito de vuelta al estudio y comencemos juntos a explorar el arte de cantar. Afinación. Ma, ma, me, ma, me, mi, me, ma. Ma, ma, me, ma, me, mi, me, ma. Ma, ma, me, ma, me, mi, me, ma. El arte de cantar. Ay, cuidado con el gallo. Salimos de nuestra cocina y ahora más privadamente en nuestro estudio aprenderemos el arte de cantar y descubriremos juntos las cosas maravillosas que podemos hacer y lograr con este instrumento divino que nos ha dado Dios, nuestra voz, la cual debemos cuidar y atesorar como algo extremadamente valioso, pues nos permite hacer eso que tanto nos fascina a usted y a mí. Que es cantar. A lo mejor nunca lo has hecho de una manera formal y estás pensando cómo hacerlo y por dónde comenzar. Todo te parece demasiado complicado, pero en realidad debes saber que no lo es para nada. Hoy expondremos y explicaremos varios puntos que te ayudarán a tener una idea básica de cómo funciona todo esto a lo que llamamos cantar. Lo primero, antes de abrir la boca, debe ser la postura. Tanto la postura como el alineamiento debemos atenderlos y no pasarlos nunca por alto. Bien, hoy en nuestra primera clase analizaremos postura y alineamiento. Y usted se preguntará, ¿qué son una postura y un alineamiento correctos? Bien, se resume a dos términos, postura y flujo de aire. La postura correcta es aquella que nos brinda balance, naturalidad, estabilidad y fluidez. Ojo, que la postura correcta no tiene absolutamente nada que ver con rigidez, sino que es todo lo contrario. Vamos ahora a dividir nuestro cuerpo en tres secciones. Sección A, B y C. La sección A, cuello y cabeza. Sección B, hombros y torso. Sección C, caderas y piernas. Trabajaremos primeramente la sección A, el cuello. El cuello, además de cambiar el espacio de tu tracto vocal, puede crear mucha tensión en tu voz si no está perfectamente alineado. Por ejemplo, cantar así o cantar así. Para encontrar un punto de balance, piensa que eres una marioneta y que te halan por un hilo la cabeza.
Ahora permítele a tu cuello alargarse y a la cabeza simplemente suspenderse sobre el cuello. Por ejemplo, ¿eres una marioneta? Como puedes ver, en esta posición, la cabeza está alineada, pero tiene fluidez de movimiento. Todo muy suave, todo muy relajado. Ahora vamos a la sección B, hombros y torso. ¿Por qué son importantes? Los hombros influencian los movimientos de nuestro torso, lo cual puede afectar grandemente la manera en que manejamos nuestro aire. Hagamos un experimento. Usted en su casa, colapse los hombros como si estuviera triste y trate de inhalar desde esa posición. Es muy difícil e incómodo. Ahora hagamos lo contrario. Piense que usted es un soldado y ponga sus hombros completamente hacia atrás e inhale. ¿Ves cómo la respiración es alta y tensa? Bueno, para solucionar este problemita vas a pensar que eres un rey o una reina. Imagina que alguien te está halando por el pecho, hacia arriba, pero de una manera muy sutil. Como si fueras una persona de la realeza o como si estuvieras muy orgulloso por algo que lograste hacer bien y trata de inhalar desde esa posición. Vamos a hacerlo. Qué bien se siente y diferente, ¿no? Ahora vamos a trabajar la sección C, caderas y piernas. ¿Por qué son importantes? La mala distribución de peso en las caderas, ya sea inclinándose hacia un lado o cerrando las piernas, nos quita el balance y la estabilidad. Puedes imaginar una línea que comienza en tus hombros y se traza hasta el piso. Se supone que las piernas estén bien alineadas. Esa línea imaginaria toca tus piernas. Si tus piernas no están bien alineadas, esa línea va a tocar el piso. Otro aspecto a considerar en esta zona son las rodillas, por lo que evita empujarlas hacia atrás. Y simplemente manténlas flexibles. Unas rodillas bloqueadas afectarán todo tu alineamiento absolutamente. ¿Y qué hay de los pies? Bueno, los pies los queremos siempre mirando hacia el frente, tanto como sea posible. Si observas a grandes cantantes como Luis Miguel, Mariah Carey, I'm losing my mind from this Halloween, 11, etcétera, notarás que en las notas altas y difíciles de sus canciones, ellos mantienen sus piernas abiertas y sus pies hacia el frente. Esto no significa que no puedas moverte, sino que es simplemente un punto de estabilidad. Finalmente, ya estás completamente alineado de esta manera. Y para resumir, cada vez que se te olvide alinear tu cuerpo, piensa en estas tres cosas. Una pequeña fórmula. A, marioneta. B, rey o reina. C, línea imaginaria. Ya sé, que te estarás preguntando en tu casa, bueno, Pereira, ¿y cómo voy a acordarme de esto en medio de una canción o de una práctica? ¿Cómo podré hacer yo esto cuando esté cantando? Pues muy fácil. Si estás cantando con un micrófono, siempre deberás cerciorarte de que el micrófono esté apuntando directamente hacia tu boca. Muchas veces los cantantes cometemos el error de querer alcanzar el micrófono a una altura que no es la nuestra y automáticamente perderemos el alineamiento. Por consiguiente, siempre mantén tu cabeza en una posición neutral. Esto no significa estar rígido, al contrario, puedes moverte, mirar hacia arriba, etc. Pero lo que no puedas hacer es estar constantemente con el cuello y las mandíbulas estirados hacia arriba, cantando así. Si estás cantando notas altas, simplemente te alejas el micrófono hacia atrás, así. En el caso de que vayas a ensayar cantando sentado o para cantar en un coro, una sugerencia sería sentarse así como estoy yo, en la puntita de la silla, en posición bien alineada, no doblado, no torcido,
memorizando y aplicando cuidadosamente nuestra formulita ABC antes mencionada. Marioneta, rey o reina y la línea imaginaria, siendo última línea que va desde los hombros en alineación con las piernas. Y bien, hasta aquí hemos cubierto el punto número uno, postura y alineamiento. Y espero que hayas entendido que estos dos personajes son súper, súper importantes para poder cantar bien y cantar bonito. El próximo domingo, entonces, analizaremos el segundo punto importantísimo a tener en cuenta. La respiración. No olvides sintonizarnos para juntos ir descubriendo mágicamente el arte de cantar. Y ahora, vamos a ver si están nuestras frituritas de malanga. No sin antes recordarles que La Lemusina, nuestro segmento de cocina, está siendo presentado por cortesía de nuestros amigos de Best Deal Vacation. Aquí los tienen en pantalla. Le enviamos desde Best Deal Vacations un lindo saludo a todas las personas que están disfrutando de este magnífico show a capela con La Perera. Aquí desde Best Deal Vacations, donde siempre le preparamos las mejores vacaciones para usted y su familia al mundo entero. Así que llámenos 305-559-4600 o visítenos en la esquina de Leyún y La 7. Mis mejores deseos y felicitaciones para Ana María Perera, que la amo, la adoro, y a mi hermano Yaidán Lemus por esta producción. Felicidades a todos. ¡Qué rico huele! ¡Ay, mi madre! Frituritas de malanga. Ya están hechas. Ay, papi, la verdad que papi es mucho papi. Yo di esta clase de canto y todo, hablando de postura y alineamiento. Y ahora voy a acabar con el alineamiento ese. Cuando me coma dos o tres frituras de eso, ya el alineamiento va a estar así. Pero bueno. Vamos a mostrarle a la gente. Eso. Enseña, chicos. Bueno, señores, aquí tenemos nuestras frituritas de malanga. Receta de mi abuela. Doña. Vamos a probar a ver qué tal. Ay, sí. Pero ¿sabes qué te voy a proponer? ¿Qué? Agarra este platito y nos vamos al piano a cantar una última canción porque ya estamos concluyendo a capela con La Perera. Y entonces, ¿verdad? Así que te veo allá. Sigue en sintonía y quédate escuchando la música que te gusta. Podcast. Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque para mí, tú bien lo sabes, capullito de Alelí. No hay en el mundo para mí otro capullo de Alelí, que yo le brinde mi pasión y que me dé su corazón. Tú solo eres la mujer a quien he dado mi querer y te brinde lindo Alelí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, lindo capullo de Alelí, dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. De Alelí, que yo te brinde mi pasión y que me dé su corazón. Tú solo eres la mujer a quien he dado mi querer y te brinde lindo Alelí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, lindo capullo de Alelí, dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. Muchísimas gracias a todos por haber compartido conmigo
este ratito de domingo. Gracias por el apoyo y el amor que usted me brinda. Aquí me tienen siempre. Solo soy una mujer a la que le gusta cantar y amiga de mis amigos. Los amo con todo mi corazón. Por hoy nos despedimos, no sin antes invitarles a que nos acompañen la próxima semana. Como siempre, el domingo a las 7, 6 centro y con el favor de Dios. Por este mi canal de YouTube, desde mi rinconcito en Coral Gables y desde mi corazón al tuyo para otra misión de A Capela con la Perera. Dios les bendiga y feliz noche de domingo. Chao, chao. Te amé.